Bonjour, Juliana. Oh, amigones. Bonjour, ¿cómo Bonjour, va? bien, bien, ça va bien, merci, Bienvenidos. bienvenue. Ya imprimí la Alors, hoja. ah, parfait, parfait, donc En mi historia on va estoy comenzar. feliz en esta sección. Bonjour, bonjour, Guillermo, bienvenue. Bonjour. Ok, bonjour, Esta, al final Jeremy. la obligamos a jugar. Oui, à la fin, vous m'avez obligé à jouer, d'accord? Ok, bonjour, bonjour Lucha le puede Fernando. ayudar con las respuestas. Oui, Porque yo ya bien hice la sûr. primera. Ok, d'accord, tu peux m'aider. Bien, je vais passer la liste d'assistance, étant donné que vous êtes déjà là. Mister, ¿verdad Alors. que cuando termina en Et tiene que al. poner ES para que sea femenino, ¿no? Si termina en E con acento, oui, pero ya vamos a hablar de eso, ¿d'accord? Ok, vamos a ver la lista de asistentes. Angie, Nepalam, Camila, Genesis, Juliana, oui, Jennifer, Kiara, Marijo, Saskia, oui. Ups, aquí viene. Dice, Oui. como que son muy poquitos para que sea ya las 10 y 20. Güey, exactamente, a lo mejor están descansando todavía. Bueno, Cristian, Daniel, Derek, Efraín, Fernando, Chuela, Guillermo, Chuela, Jeremy, Chuela, Josué, Juan, Marcus, Chuela, Mauricio, Miguel, Samir. No, 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 de acá. siete. Aquí viene Josué y Angie. A lo mejor Josué. Nueve. Presón y Angie, presón. Ok. Ah, Kiara. Kiara, Chuela. Ok, voilà. Bien, chicos, no sé qué pasa con los demás, pero hay que continuar, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a hacer un trabajo en clase que hay que subir a la plataforma, ¿de acuerdo? Para completar sus acumulativos o la mitad de sus acumulativos del segundo parcial, ya que esta semana se termina la mitad de puntos, o sea, vamos por la mitad del segundo parcial. ¿De acuerdo? Ups, aquí viene Valeria Torres y Jennifer. ¿De acuerdo? Permítanme. Valeria Torres, present. Y Jennifer, present. ¿De acuerdo? Voilà. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar una fotocopia. ¿De acuerdo? Que es el del cahier de activité. Del que hay de activité que trata sobre las les adjetivos de la personalité. D'accord? Ok, Maurice, Chuela, Mauricio, listo. Y también se conectó Miguel, d'accord? Y Jennifer, no, Miguel. Mister, Oui, viste. bonjour. Porque Bueno, somos imagino un que Efraín cajón. debe estar por ahí también. D'accord. No, vamos a jugar cajón. Vamos a hacer el trabajo. No, hoy vamos a Viste. trabajar, ¿de acuerdo? ¡Yay! Pero si estoy prometido un cajón. Sí, ayer lo hicimos. No, fue ayer, Mauricio. Güey, ayer lo Ayer en el hicimos. tramposo. Mauricio Okay, ni se bueno. conectó ayer. De acuerdo, vamos a ver. El trabajo de clase de hoy. ¿Qué? Voilà. Viste, ya la voy a escribir la respuesta. Ok, d'accord. Donc, on va faire quatre exercices. Vamos a hacer cuatro exercices de nuestra fotocopie. D'accord. El primer exercice consiste à classifier, oui, los adjetivos entre masculin et féminin. D'accord. Par exemple, ustedes saben que la semana pasada miramos los adjetivos de carácter. Algunos se le agrega una E para hacerlo feminino Algunas son y variables. algunos son invariables. Significa que sirven tanto para masculinos como para femeninos, ¿de acuerdo? El mismo. ¿Ok? Entonces vamos a ver uno por uno aquí. El primero es triste. ¿De acuerdo? Ese, Es todo variable. es invariable, así que va a ser el mismo para ambos géneros. Así que te voy a escribir. Triste, aquí. Me gusta escribir en bleu, así que lo voy a cambiar a bleu. Oh, Así mister. que triste es el mismo para ambos géneros, ¿de acuerdo? Triste, triste.
Amusant, ya no, amusant si cambien algo de masculino a femenino, d'accord? Ya se lo escribí. Oui, merci, mademoiselle Juliana. Amusant. La pronunciación sea un poco diferente, es un poco diferente porque se creo dice... Que prudent es variable, si no me equivoco. Oui, no, no, no es un variable. Prudent no es un variable. Tiene que quitarse una cosa ahí para que sea masculino. Sí, así ¿no? Vale. Voilà, entonces ahí tenemos amusant, amusante, prudent, prudent, détendu, que significa relajado, va a pasar con una E al femenino, ¿de acuerdo? Entonces va a ser sí. Détendu, la misma pronunciación, ¿ok? Mister, voilà. ¿Verdad oui. Que agréable, o lo que sería, como sería, no sé tanto. Agréable. Pensar. Sí. Agreeable es variable. Si no me es invariable. Eso quiere decir que va a ser el mismo para masculino y para femenino. Entonces, ay, perdón. Bueno, no te olvides de los axones. Entonces, de tendu. Voilà. Ok, de tendu. Agreeable, como tú lo escribiste ahí. D'accord, attendez, a ver. Agreeable es invariable para ambos géneros, ¿de acuerdo? Masculino y femenino. Ok. Compliqué. Bueno, aquí hay algo que cuando hay acento, hay que poner eso. Oye, cuando vean un adjetivo de carácter que tenga un acento al final de la E, es masculino, ¿de acuerdo? Las E que tienen un acento al final son de género masculino. Así que para hacerlos feminan, ¿qué hay que agregarle? Ese. No, pero es solamente una otra E. Otra E. Otra E, correcto, Fernando. Entonces se va a hacer complique y otra E. Ay, mister, eso lo tenemos que imprimir, ¿verdad, mister? Perdóname, oui. Mister, voy a empezar. Oui, Cristian, porque este es el trabajo de esta semana, ¿de acuerdo? Okay. No, mister, espérese un momento. Compliqué. Y el último, como ya lo escribió Juliana por ahí, fue calme, es invariable, o sea, se utiliza el mismo para ambos géneros. Et la voilà, ¿de acuerdo? Ya tenemos el ejercicio número 1, complet. ¡Pero se mister! Ok, ¿de acuerdo? Mister, ¿y la segunda? ¡Ay, ok. No se preocupen, no voy a quitar esto, pero vamos a avanzar en el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 consiste a asociar le contraire, c'est-à-dire lo contraire. ¿Cuál será le contraire de dynamique? El contrario un dynamique. Le contraire de dynamique tiene que ser alguien un adjetivo de los que está aquí abajo, ¿d'accord? Con no creo que. Oh, sí. Sí, sí, es calmo. Es divertido. Sí. Oui, dynamique, su contrario es calmo. O sea, lo contrario de dynamique, ¿de acuerdo? Una persona dinámica es aquella que se mueve, se salta, habla, ríe, llora. Y lo contrario de eso es una persona calma. Dice, yo puedo decir lo siguiente. Alors, ¿qué le ¿dónde le... están? Le contraire de simple, entonces. ¿Compliqué? Oui, exactement. Compliqué. Le contraire de simple est compliqué. D'accord? Una persona simple no da problemas, ¿sí? Pero ya ¿sí? Le contraire ¿sí? Compliqué. Triste. Oui. Triste. Ajá, alors, amusant, triste. Que significa triste. Divertido. Triste. Su contraire, no, oui, c'est triste, d'accord? Triste. Amusant, contraire, triste. Y por eliminación sabemos que, bueno, quiero decirles que ya, la palabra estúpido es una palabra que en Francia no tiene pero ninguna... No es ofensiva, pero aquí sí es ofensiva, así que no lo utilicen tanto, ¿d'accord? Intelligent. Como en Estados Unidos. Estúpido. No lo voy a quitar, Cristian. No lo voy a quitar. D'accord. No sabía que en Estados Unidos la palabra también estúpido no ofenda. No. O sí, yo creo no que ofende. Sí ofende. La miss de Reading no dice que no. Ofende.
No ofende. Yo digo que ofende. Pero en nuestro país sí. No sé, si se hace como que esta cosa es tonta, pero sí, no. Bueno, de acuerdo. Como no estoy muy al tanto de la cultura americana, de acuerdo, de la cultura estadounidense, a lo mejor no se ofendan, pero aquí sí se ofenden las personas. A mí, yo me ofendería si alguien me llama así, mister. Yo soy, esto se llama Latinoamérica. Yo nací en Estados Unidos, pero depende con esa palabra de estúpido. Digo la mala palabra en español. O también puede ser otra cosa que es más feo. Güey, exactamente. Bien. No lo voy a quitar, no lo voy a quitar. Voy a explicar el número 3. El ejercicio número 3, bueno, déjenme explicarles algo cultural, algo social, ¿de acuerdo? Muchas personas piensan que la astrología es una ciencia, pero la verdad no. Cuando se habla de astrología, se hablan de los signos zodiacales y de todas esas cosas que aparentemente, si nacemos bajo el signo tal y tal, somos de este tipo de comportamiento, somos de este, pero no. Eso del horóscopo es una mentira publicitaria, ¿de acuerdo? Es una mentira publicitaria. ¿Verdad? Lo único que hacen es redactar un texto con características que son muy comunes en todas las personas. Y cuando uno las lee, ellos piensan, ay, es cierto, yo soy así. Pero es que son rasgos que son muy comunes en todos, en todas las personas. Incluso aquí, nosotros tenemos una personalidad en común. Algunos. La mayoría va a presentar en algún momento algo de timidez. O si no, en algún momento van a presentar un comportamiento dinámico. Son rasgos. Nunca creí que todos los tenemos. Exactamente. ¿De acuerdo? Ok. Amusant, ¿sí? Es feliz, ¿no? Amusant es divertido, no feliz. Entonces, mire que Angie levantó la mano. Angie, tenías una pregunta. Es que mire que levantaste la manito así, que se... ¿No? Ok. Bueno, ¿puedo pasar al siguiente ejercicio? Les decía, el ejercicio número 3 tiene la definición de cada signo zodiacal y su comportement. Entonces, yo hace años que dejé de leer eso porque yo me lo encontraba en los diarios. Puede continuar, ¿de acuerdo? Mister. Me encontraba en los diarios y a veces leía, así que leía que supuestamente yo soy de signo zodiacal Verso, que significa acuario, y que no sé cómo me comporto, pero eso es mentira, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver. No, hombre, mister, yo soy acuario. Casi cansan, tengo cáncer. No creo lo que dice el horóscopo. No, no dices así, Juliana. Dice que tú eres así y así y así. Pero que sí, sos un... Te hace creer, pero lo que hacen es tomar características en común. O sea, que todo mundo las tiene. Por eso que ustedes lo leen. Lo leen y dicen, sí, es cierto, yo soy así. Pero es porque comparten con otras personas el mismo comportamiento, ¿de acuerdo? No es que sea verdad. Aquí lo que hizo en el texto, explicó un poco de todo lo que son los signos zodiacales. Bélier, Aries. Taureau, Tauro. Gémeaux, Géminis. Cáncer. Le Lion, Leo. Le Vierge, Virgo. Le Balance, Libra. Es Escorpión. Sagitario, Capricornio, Le Verseau, Acuario, y Le Poisson, Piscis. Entonces, cada quien tiene su característica. Y lo que vamos a responder solamente va a ser estas preguntas. La pregunta A, ¿qui est agréable? Perdón, es que se oye como una palabra del español. Ajá, ¿quién es agradable según este horóscopo? Vierge. Le Vierge, correcto. Vierge. Que la palabra es... Virgo, de acuerdo. Vierge. Los virgos son agreables, creo que son los únicos que tienen ese comportamiento. Agreable. ¿Quién es tímido? Según ellos. Tauro. ¿Quién es tímido? Tauro.
Correcto. Toro. Toho. Y creo que son los únicos. Ah, no, y también está balance. ¿Qué? Balance son chinitas. Balance significa libra. Ah, yo creo que son sample timid. Ok. ¿Qué es amusant? Vamos a ver. Gemó es amusant. Ajá, amusant, y creo que es el único que tiene esa característica. Sí, solo así. Amusant, güey. ¿Qué es compliqué? El primero, Bélier, sí, Bélier, que significa Aries, ¿de acuerdo? También compliqué son... Sagitario, aquí está Sagitario. Ah, Escorpión también. Ah, entonces vamos a poner Escorpión es compliqué. Sagitario es compliqué. Creo que también Le Verseau, o sea, los Acuarios también son compliqué. Acá tenemos, porque no me cabe. Ok, está bien, solo tres, no importa. Alors, la pregunta E dice, ¿cómo son los balones? ¿Cómo son los libras? Ah, pues, déjenme ver. Es tímido. Ajá. Sample, wait, sample. Y tímido. Tímido, voilà. Y la última pregunta nos dice, ¿etoa? ¿Cómo echi? ¿Cómo eres tú? Bueno, aquí la respuesta es depende de ustedes, ¿de acuerdo? ¿Y Nani? Yo creo que tienen que leer, bueno, a ver, la verdad no estoy al tanto de cómo saber tu signo zodiacal. Yo solo sé que soy acuario porque anteriormente lo leí, ¿de acuerdo? No sé cuándo. Mister, yo soy Piscis, creo. De acuerdo, entonces... Pero no sé lo que significa, así que... Según esta presentación, Le Verseau, como yo, no son pas simples, no somos simples. Ils sont compliqués, dice que soy complicado, pero no va con mi personalité. Moi, yo sí soy complicada. Ah. Yo sí soy okay. Más entonces, complicado ya no puedo ser. Voilà. Difícil y enojado. Voilà, d'accord. Bon. Ay, perdón, que quería agarrar la cámara y se me había olvidado. D'accord, entonces la última pregunta ustedes la van a responder personalmente, ¿d'accord? A ver cómo son ustedes, ¿d'accord? Listo. ¿Qué significa eso, mister? ¿El cuál? ¿Ah? ¿Cuál significa el mister, qué? Mister, yo la verdad, es la última, no sé, las que sí me conocen un montón son mi familia. Ajá. Y mis mejores amigas. Wey, nada más, yo en sí no me conozco. Es cierto, miren, algo que muchos comparten, incluso yo me incluyo, a veces nosotros no nos conocemos ni nosotros mismos, ¿de acuerdo? No sé cómo es un comportamiento, pero como yo les dije, como je vous ai dit, les observations que je fais, las observaciones que he observado en estos años, en estos meses que los he conocido desde allá, el 2020, ¿de acuerdo? 2001. Fue 21, 20, porque comenzamos el año pasado, ¿de acuerdo? Pues no lo sé, algunos son amusant, algunos son dynamique, ¿de acuerdo? Algunos son timide, y hay diferentes personalidades. Soy Scorpio, mister, soy Scorpio. No te escucho. No se dice Scorpio, se dice Scorpio, sin N. Scorpio, ah, ok. Ah, ok, de acuerdo. Bueno, el experto. Pasemos a otro exercicio. Levanta la mano, ¿quién es Scorpio? Mister, yo no soy Scorpio, ninguno de esos, yo soy tiburón. De acuerdo. Ok, vamos a ver. El otro ejercicio es un ejercicio que tiene que ver con un verbo que miramos el año pasado en quinto grado. El verbo être. El verbo être significa el verbo ser o estar. ¿De acuerdo? Mauricio, ¿por qué estás entrando otra vez?
Mauricio. Ok, vamos, lo vamos Mauricio. A hablar. Okay. Dice Mauricio. Ok, vamos a ver, le voy a poner las opciones, le voy a hacer una un recordatorio del verbo être que miramos el año pasado. El verbo être es el verbo ser o estar y significa, bueno, y se utiliza para decir la nacionalité, cómo eres también. Entonces, le voy a poner aquí la conjugación. Je suis, ¿qué significa je suis? Yo soy. Yo soy. Yo soy. ¿Qué significa tu es? Tú eres. Tú eres. Tú eres. Il o él es. Él o ella es. Correcto. ¿Qué significa nous sommes? Nosotros somos. Nosotros somos. ¿Qué ellos significa son. Vous êtes? Ustedes somos. Ustedes son. Son. O usted son. Es. Ustedes correcto. Son. Mister, eso última, hace falta copiarlo, mister. No, eso solo es un recordatorio. Solo es un recordatorio. Ils son. Ellos y ellas son. Ellos y ellas ellos son. Ahora. Llévalo, colóquenlo. Con este cuadrito, con este recordatorio, vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuál es el verbo conjugado para vous? Vous, muy bien, Juliana, pero le falta el circunflex. No te preocupes, yo la voy a escribir, porque a ese le falta el circunflex. Pero espera, Juliana. Vous êtes, esa es la respuesta. Vous n'êtes pas patient, ustedes no son pacientes. ¿Cómo sería sí, la réponse de la deuxième phrase? No, nous sommes, correcto, Juliana. Nous sommes dynamiques. Así es, no te olvides de la S. En la siguiente frase, il, miren que está en plural, I-L-S. Sont, correcto. Ils sont sympathiques, ces chiens, ¿eh? Ils sont sympathiques. Y por último, Lisa, esa soeur, es como si tuviéramos ellas. Ajá. Lisa, esa soeur, ¿qué? Es como si tuviéramos ellas. Si sustituimos Lisa, esa soeur, son, porque ya sería pluriel. ¿Eh? Lisa, esa soeur, son timides, porque está hablando de dos personas. ¿Qué? Y allí ya tenemos el ejercicio número 4 completo. ¿De acuerdo? Esto no tenemos que subir. Esto sí hay que subirlo a la plataforma, Mauricio. No, yo tengo una pregunta. Wait. Yo no vi la serie o película de Tintín. Ajá, que, eso es lo que le iba a decir. No, es que estos... Bueno, tiene películas, solo es que es como... Creo que son como pequeñas historietas en los periódicos. En los cómics. Daniel tiene razón. Tantan, que así se pronuncia en francés. ¿Sabe toda la historia, mister? Pregunta. Sí, Tantan, así se pronuncia en francés, es una historieta cómica originalmente. Es de origen belga, o sea que se creó en Bélgica. Yo lo leí por primera vez cuando era niño en una historieta. Y de vez en cuando aparecía en los diarios hondureños, pero no muchos, como Condorito. Mister, lo podemos mandar. Sí, sí. Lo podemos mandar ya. No, un momento, falta el ejercicio número 5, pero no lo vamos a tratar, ¿ok? Ah, sí. ¿Puedo quitar esto que ya copié? Uy. ¿Puedo quitar esto? Okay. Wow. D'accord, lo voy a quitar. Oui. 1, 2, 3. Oh. Ok, ahora le va a continuar. Ay, yo pensé que lo podía hacer, Daniel. No, fue chiste. Ah, ok, bueno. Bien, originalmente, como lo dijo Daniel, estos personajes son de una historieta cómica. No la leía todos los días, pero la encontraba en los diarios y tal vez me tenía una historieta de Tantán. Pero ya no me acuerdo cómo eran los personajes, porque lo leí hace tiempo. Mister, en el 2019 salió una película basada en Tantán, pero en versión live. ¿En serio? No es animada, sino que es versión...
Action Live. Live action. Pero yo no la miré. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Casi todo, casi todos los live action de películas como este en plan cruel. Como el Rey León. Avatar. La serie de Avatar, ¿se acuerdan? Imagínense. Fue una película horrible esa. Ok. Bueno, vamos a caracterizar estos personajes por cómo lucen. Por ejemplo, sé que el profesor Tournesol, el carácter es il ante li ante li Jean. Hasta ahí, voilà. Okay. Il est intelligent. Okay. Oui. Mi idea era de que uno eligiera. Ajá. No, pero podemos, ustedes pues, yo solo le estoy dando una idea, solo por cómo luce su rostro. Tantán. Y es cool. ¿Cómo creo que sea Tantán? Yo le pondría, como es el personaje principal de la historieta, yo le voy a poner il est sympa, que significa sympathic. Mis padres copiando que usted. Sí, ustedes pueden copiar lo mismo que yo. Ahora, ese Capitán Haddock me da como mala espina. Miren cómo malo. Me queda viendo. Y le pongo cero, tal vez. Sí, le voy a poner un adjetivo que no hemos visto en clase. ¿Cuál? Il est méchant. ¿Qué? Méchant significa malo. Malo como el Capitán Garfio, como... Como Cruella de Vil, siento un como Cruella de Vil, como todos los villanos. Como Lady Tremaine. Como Batman. Batman no es malo. Batman es un antihéroe que trata a los malos con violencia, pero son malos. Es Dupont. Ajá, ahora, los gemelos Dupont, ¿cómo creen que son esos gemelos? Algo mandones, pero dulces. ¿Saben qué? Les voy a poner enojados. Les voy a poner enojados. Así que voy a poner... Batman es el mejor. Es millonario y además superhéroe. Güey, miren, ¿qué significa Ilson Enervé? Se me borró todo el archivo que tenía. Ay, Jeremy, ¿puedes retrasar? ¡Qué pena! ¿Dónde te sentaste? ¡Aplausos para Jeremy! ¿Se puede deshacer? No. O sea, el ¿dónde aplausos? Te sentaste? El borrado automático Jeremy, o por accidente se puede deshacer. ¡Cállense! ¡Bien! ¡Aló! Ok, entonces ahí tenemos la característica de cómo lucen. La verdad no sé si son así ellos, pero por como no conocemos la historieta, le pusimos así. Il est sympa, il est méchant, il est intelligent, ils sont énervés. Voilà. Bien, chicos, con esto concluimos el trabajo de la semana 3. Por favor, subir una evidencia a la plataforma de Schoology. Prefiero que sea hoy y mañana porque el viernes yo voy a comenzar a llenar los reportes de mitad de parcial y quiero que se vayan todos con sus 35 puntos de 35. ¿De acuerdo? 35 de 35. Voilà. Ok, chicos. Si terminaron, pueden ir subiéndolo. ¿De acuerdo? Voilà, nos quedamos hasta aquí el día de hoy. ¿Cómo se dice para despedirnos? Au revoir a todo el mundo. Mister, se lo mandé. Mister, ya se lo mandé. A subir esta evidencia, por favor. Ya no es au revoir. Bon weekend. Mauricio, yo sé que tú me lo estás mostrando, pero déjame decirte que no logro leer nada ahí, así que yo prefiero que
que tú le tomes una foto y lo envíes, porque así sí puedo leer, de una foto sí puedo leer, ¿ok? D'accord. Bom. Bien, voy a dejar de compartir. Au revoir. Au revoir, chao, chao, todo el mundo. Au revoir, Derek. Chao, chao. Au revoir.